Ahora presentamos En Paz Me Acostaré, para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En Paz Me Acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué bendición es encontrarnos una vez más en este su espacio En Paz Me Acostaré. Tenemos un compromiso con cada uno de ustedes todos los lunes, miércoles, viernes y domingo al ser las 8 de la noche en este su espacio, un espacio que le trae palabra de Dios, no sabiduría humana, sino que traemos voz del cielo para fortalecerlo, para animarlo, para ayudarle, para enriquecer su vida. En esta noche estamos transmitiendo a través del audio de Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana online, y también estamos transmitiendo a través del perfil Vino Nuevo Radio. Del perfil Ministro de la Palabra y compartido con la página de Vino Nuevo Radio. También estamos transmitiendo en el grupo de Ministerios Unidos. Así es que usted puede vernos, puede escucharnos en ese mensaje que hoy hemos titulado El Sexo, Creación de Dios. Ese es el tema que traemos para usted en esta noche. Vamos a hablar acerca de sexo. No se asuste. Lo haremos todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Es un tema muy importante que también es necesario que como hijos de Dios conozcamos qué es lo que dice la palabra del Señor a través de este tema. Pero ¿qué le parece si antes de iniciar nos encomendamos al Señor para que en esta noche nos guíe a toda verdad? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de muchas personas que nos están oyendo y que también nos están viendo a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das. Permite, Señor, que ese mensaje pueda ser comprensible, pueda ser clarificado y siempre a la luz de las Escrituras, y que cada corazón que en esta noche esté dispuesto a escuchar y a ver lo que transmitiremos a través de tu palabra pueda ser abierto y pueda ser guiado por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quisiera empezar, querido hermano y querida hermana, con, tal vez le podría llamar con una recomendación de parte de nuestro ministerio en cuanto a que cada quien puede optar por creer el manejo que le da a su propia sexualidad. Cada quien puede dar la interpretación que más le convenga, que más desee, que más quiere. Es un tema de cada uno, y aquí no estamos diciendo que sea la correcta. Sin embargo, cada quien puede optar por creer que el manejo que le da a su propia sexualidad es normal y moralmente aceptable. Es un tema de cada persona, y allá cada persona con Dios. Ahora, lo que sí no se puede hacer, y nadie tiene la libertad, es de alterar la clara enseñanza de la Biblia. Eso sí no se puede alterar, porque una cosa es lo que yo crea, otra cosa es lo que usted piense, otra cosa es lo que los demás acepten. Pero lo que nadie puede hacer, querido hermano y querida hermana, es alterar la clara enseñanza de la Biblia. Ahora, si usted desea, puede descartar toda la Biblia o llamarla anticuada en este u otros temas. Es un asunto de cada uno. Pero nadie debe cambiar su mensaje para aceptarlo con sus propias creencias. Eso sí es lo que no se vale.
Si no quiere aceptar la Biblia, no la acepte. Pero lo que no puede hacer es acomodar la Biblia a lo que usted cree que debería ser por considerarla anticuada o por querer acomodarla a sus propias creencias. Es importante que hagamos esta aclaración en esta noche. Ahora, el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. Entonces, aquí tenemos que hacer una aclaración en esta noche. Lo que vamos a hablar acerca del tema sexual será entendido y comprendido por aquellas personas espirituales que reciben enseñanzas espirituales. Pero una persona que no es espiritual muy difícilmente podrá comprender, entender, aceptar, asimilar, como usted quiera llamarle, este mensaje que viene de las mismas escrituras y que se convierte en voz de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios, dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales porque las consideran una tontería. Claro que sí. Hay personas que como no les gusta lo que dice la palabra de Dios, o no les suena, o no se acomoda a su propio interés, pues claramente llaman a la Biblia anticuada, dicen que la Biblia es una tontería, dicen que la Biblia está pasada de moda. Ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo, y tampoco pueden entenderlas. ¿Por qué muchas veces las personas no pueden entender la palabra del Señor? Simplemente, hermano y hermana, porque cierran su corazón, porque han decidido de una manera previa endurecer su espíritu, endurecer su corazón para las enseñanzas de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, le costará muchísimo entender lo que Dios quiere decirle a través de su Santo Espíritu. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Entonces, en esta noche vamos a traer un mensaje que muy probablemente sea recibido por espirituales y por no espirituales. Hacemos la aclaración que aquella persona que no es espiritual no lo va a asimilar, no lo va a entender, no va a querer aceptarlo. Pero aquellos que sí son espirituales, esta noche van a recibir una palabra del Señor que la van a poder examinar a la luz de las Sagradas Escrituras y que tenemos toda la certeza en el Señor que la van a poder entender. Cuando vamos al libro del Génesis, al inicio de la Biblia, desde la primera página de la Biblia, es interesante cómo las escrituras declaran como bueno todo lo creado por Dios. Porque hermano y hermana, todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Y lo vemos clarificado cuando expresa siete veces. Valga la redundancia, esa expresión. Siete veces se expresa que todo lo que Dios estaba creando era bueno. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3 del Génesis, vemos que la luz creada por Dios era buena. La tierra y el mar en el versículo 10 del capítulo 1. La vegetación en el versículo 12. Los astros en el versículo 18. Los peces y aves en el versículo 21. Los animales en el versículo 25. Y la creación de la humanidad en Génesis capítulo 1, versículo 31. En ese mismo versículo, Dios dice que él vio que todo lo que había hecho, todo le había quedado muy, pero muy bien. Cuando es Dios el que crea las cosas, cuando es Dios el que lleva a cabo las cosas, todo lo que él hace es muy bien. Y su creación era ejemplificada en esa maravilla, en esa bondad de Dios mismo para hacer las cosas y cómo le quedan a Dios de linda las cosas cuando Él las hace. Qué importante es cuando en tu vida le permites a Dios que Él sea el que haga en tu propia existencia y ahí es donde notas que todo lo que Dios hace es muy hermoso y le queda bien y Él desea que a ti también te salgan bien las cosas, sí, solo sí, cuando le permites a Él que Él sea el que la lleve a cabo. Por eso es que cuando hablamos de la condición sexuada del hombre y también de la mujer,
tenemos claridad que esa condición sexuada le pertenece a la esencia de la misma imagen de Dios en el ser humano. Cuando vamos al libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 27, el pasaje nos dice: fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Hombre y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Dice Génesis 1:27, lo creó a su semejanza, creó al hombre y también creó a la mujer. Vamos clarificando algunos conceptos que tenemos que hablar en el tema sexual y ahora lo vamos a ampliar a nivel de detalle. Pero lo que nos dice Génesis capítulo 1, versículo 27, es que Dios creó al hombre y a la mujer. Punto. Si usted quiere aceptar este arranque de este tema que estamos llevando a cabo en esta noche, de que lo que Dios creó fue dos géneros, un hombre y una mujer, no más. Si usted acepta esto que estamos leyendo en las Sagradas Escrituras, vamos bien. Si usted no lo acepta, ya es un tema suyo con el Señor. Pero a mí la Biblia lo que me dice es que Dios creó a un hombre y creó a una mujer. Ahora, cuando hablamos del primer mandamiento de las Escrituras, porque la Biblia está llena de promesas y llena de mandamientos, y de los mandamientos de Dios, el primer mandamiento de Él es un mandamiento sexual. Cuando en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios le da una bendición al hombre y a la mujer, a ambos como pareja, Dios los bendice y le da un mandato. Él tiene un anhelo, un deseo que aspira que el hombre lo cumpla, que la mujer lo cumpla. Cuando le dice, quiero, número uno, que se reproduzcan. Recuerden ustedes, hermanos y hermanas, que la práctica sexual es la única manera de procreación humana. Y esto pertenece al plan original de Dios. Por eso es que la primera parte del mandato de Génesis capítulo 1, versículo 28, es quiero que se reproduzcan. Uno. Dos. Quiero que se multipliquen. Y tres, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Entonces, el primer hombre y la primer mujer tienen una misión, un mandato, una instrucción, una directriz de parte de Dios. Y es que se reproduzcan como pareja, que produzcan hijos, que se multipliquen sobre la faz de la tierra, que llenen ese planeta. Esa fue la primera instrucción que Dios le dio al hombre y a la mujer, y fue un mandamiento sexual. Por eso es que también aquí es importante, querido hermano y querida hermana, que hablemos de algunos mitos que han transcurrido a través de la historia y que muchas personas los han aceptado como verdades. ¿Qué es un mito? Un mito es un cuento. Un mito es algún concepto de sabiduría humana que lo esgrimió, lo creó, lo produjo alguna persona, y entonces es, para empezar, una gran mentira, porque un mito es una mentira, es una falacia. Eso lo extendió y muchas personas lo han aceptado como verdad. Y yo quiero que en esta noche usted y yo podamos hablar acerca de unos mitos que han existido a través de la historia. Y no solamente en la historia, sino en la propia iglesia cristiana, que yo quiero que a partir de esa noche usted los elimine de ese chip mental que tal vez a usted le han incorporado. El primer mito que existe en cuanto a la sexualidad es que la sexualidad comenzó con la caída del pecado. Se nos ha hecho creer que la sexualidad empezó apenas el hombre cayó. Pero vean qué interesante. Según leímos en Génesis capítulo 1, versículo 28, la sexualidad existe antes del pecado. En Génesis capítulo 8, el hombre no ha caído todavía en la tentación y por ende está destinado a morir por su pecado. En
Génesis capítulo 1, versículo 28, queda demostrado que la sexualidad existe antes del pecado y la Biblia es clara, porque el sexo nunca tuvo nada que ver con el origen del pecado en la humanidad. Usted lee Génesis capítulo 3 y le da total claridad por qué es que el hombre cayó en desgracia, precisamente por darle rienda suelta a su concupiscencia, por haber probado del fruto que Dios le había prohibido que probara, y a partir de eso es el hombre el que invita a la muerte a que entre en la humanidad. Dios le dijo, si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a morir. El hombre desobedece y por ende muere, y por ende está condenado hasta que el Señor Jesús viene a morir por cada uno de nosotros. Pero hasta ese momento, la Biblia es clara en Génesis capítulo 1 que la sexualidad en el estado de inocencia creado por Dios hasta ese entonces era puro y era perfecto. El sexo en todas sus dimensiones es santo. Ahora, hay otro mito muy aceptado y que es una mentira. Es que el trabajo también fue castigo de la desobediencia. Interesantemente, Génesis capítulo 2, versículo 15, nos dice que dentro del plan de Dios, el trabajo era creatividad y libertad. Adán, antes de desobedecer, había sido llamado a cultivar la tierra y a cuidarla. Sin embargo, el pecado lo que hizo fue cambiar el trabajo en fatiga y en carga pesada. Por eso es importante que podamos entender estos mitos que nos han sido heredados y que la Biblia los contradice. Lo que el pecado hace, hermano y hermana, con el tema sexual, lo que la caída del hombre produce a partir, lo que la caída del hombre genera en el tema del sexo, es precisamente, en primer lugar, un desorden. El tema sexual, a partir de que el hombre cae, se desordenó totalmente. Y entonces también da origen al abuso del sexo y también al uso de la otra persona en vez de amarla. Es muy diferente utilizar a la persona a amar a esa persona. Y el problema es que la caída del hombre lo que trajo fue una desorganización total, aberraciones de todo tipo, como lo vamos a ver el próximo viernes. Le invito desde ya, porque el próximo viernes vamos a estar hablando acerca de la perversidad sexual, lo que Dios estableció como plan entre un hombre y una mujer. Muchos lo han tergiversado y lo que han hecho son mezclas de géneros, que eso ante los ojos de Dios es pecado. Y las cosas tenemos que llamarlas por su nombre. No podemos ser complacientes en unas cosas sí y en otras cosas no. Aprobar unas cosas sí y aprobar otras cosas no. Así es que el próximo viernes estaremos hablando de esos desórdenes que el hombre ha propiciado y que muy lamentablemente ya hay doctrinas mundiales que las han empezado a aceptar como normales o naturales, y hasta en el propio cristianismo estamos empezando a aceptar esas aberraciones en nuestras iglesias, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Y ante eso, el pueblo de Dios tiene que levantar bandera, porque lo que está establecido por Dios es, y lo que no, no es. Por eso es que decimos que el pecado lo que trae es desorden. Aquello que era inocente, aquello que era santo, aquello que estaba dentro del plan de Dios, totalmente es tergiversado. Cuando vamos a Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2, encontramos que dice que la población comenzó a multiplicarse sobre la tierra. Entonces los hijos de Dios se fijaron en la belleza de las mujeres y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. El pecado lo que produjo entonces es que las personas se fijaran no en lo que era santo y agradable a Dios. Vean que Génesis capítulo 6, versículo 1, que es lo que dice, que se empezaron a fijar en la belleza, o sea, en el cuerpo, lo que entraba por la vista.
Tanto hombres y mujeres hoy en día se fijan en otras personas solo por lo que les entra por la vista, dándole entonces rienda suelta a concupiscencias, a deseos, a situaciones deshonestas que no son agradables delante de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 1, de lo que nos habla, era de lo que estaba sucediendo antes del diluvio, una aberración total. El hombre no se fijaba en la mujer por su espiritualidad, no se fijaba en la mujer por sus buenos sentimientos, no se fijaba por sus buenos principios o por sus buenas costumbres heredadas por su familia. Lo que los hombres y mujeres buscaban era precisamente complacer ese deseo sexual que había entrado en ellos producto del pecado. Y empezó a hacer a ver desórdenes porque dice que tomaron como mujeres a todas las que quisieron. Ya no era un hombre y una mujer, sino era tomar todas aquellas mujeres o estar con todos aquellos hombres que les diera totalmente la gana. Y usted sabe la clase de problemas que genera este tipo de promiscuidad desde todo punto de vista. Cuando volvemos al relato del hombre, de la creación del hombre mismo, en Génesis capítulo 2, versículo 18, si bien es cierto, habíamos visto siete veces desde el capítulo 1 que todo lo que Dios hacía estaba bien, bonito, perfecto, hermoso, maravilloso, lindísimo, como usted quiera llamarle adjetivamente. Pero en Génesis capítulo 2, versículo 18, por primera vez en la Biblia se dice que hay algo que no está bien. Algo no estaba bien. Génesis capítulo 2, versículo 18. Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¡Qué interesante! Todo lo que Dios venía haciendo estaba perfecto, pero cuando hace al hombre, hay algo ahí con el hombre que parece que no había quedado bien, o no estaba bien que se dieran las condiciones dadas. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Y le voy a hacer, dice Dios, una ayuda idónea. Más adelante vamos a hablar acerca de lo que es ayuda idónea. Pero la pregunta que nos hacemos en esta noche es: ¿por qué Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno que la mujer esté sola? ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Y hablemos de otros mitos también heredados que dan respuesta errónea a esta pregunta. Algunos dicen que el hombre no fue creado para vivir en soledad. Ahora, es interesante que se siente solo, hermano y hermana, quien ha estado acompañado previamente y ha perdido esa compañía. Adán estaba solo. Adán no sabe lo que es la soledad porque nunca estuvo acompañado. Nunca estuvo nadie con él, ayudándole, animándole, amándole, soportándolo. Adán estaba solo. Entonces, no es cierto que el hombre fue creado para que viviese, el hombre no fue creado para que viviese en soledad porque está solo quien ha estado acompañado. Otros han dicho que Adán necesitaba sexo, necesitaba esa relación corpórea. Ahora, Adán, hasta el momento en que es creado, no conocía absolutamente nada sobre la realidad sexual ni lo que lleva a esa experiencia consensual. Porque como lo vamos a ver más adelante, una relación sexual es una experiencia consensuada. Hay un consenso entre dos personas. Porque si eso no sucede, eso está tipificado como una violación, como una agresión o una afrenta. Y no solo la Biblia es clara en cuanto a demandar este tipo de situaciones. Nuestras leyes terrenales también son claras. Por eso es que una cosa es que la situación sea consensuada. Ahora, lo que sí tenemos claro con este tema de que no es bueno que el hombre esté solo, y es que Dios en toda su omnipotencia, en toda su omnisciencia, si de los atributos que Dios tiene, uno de ellos es la omnisciencia.
Eso de que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Para Él no hay absolutamente nada escondido. Y lo que Dios hace es adelantarse a los hechos. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque Dios prevé que el hombre en algún momento sea acechado por un peligro del cual es conveniente que otra persona, que una compañía, le advierta y le ayude a enfrentar esa situación. Hay veces, hermano y hermana, y tenemos que reconocerlo, nosotros por nosotros mismos no vemos muchas veces alguna situación en la que estamos enfrentando y que puede traer peligro. Pero cuando tenemos a alguien a la par, cuando hay una persona que nos acompaña, que nos ayuda, que está con nosotros, que para empezar nos ama entrañablemente y que desea lo mejor para nosotros, entonces esa persona puede ver aquello que usted no ve o que yo no veo y ayudarnos a anticipar ese peligro. Por eso es que Dios quiere cuidar a Adán para que si hay algo que le va a acechar de una manera peligrosa, Eva pueda advertirle y pueda ayudarle a enfrentar esa situación. Cuando vamos al libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, en el capítulo 4, versículo 10, Salomón es claro cuando nos dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. No se logra el éxito muchas veces siendo solo uno. Se logra el éxito mucho mejor cuando son dos, cuando esos dos se ayudan mutuamente para salir adelante. El problema es cuando es uno solo el que quiere y el otro no quiere. Cuando es uno solo el que camina la milla y el otro no la quiere caminar. Cuando es uno el que busca de Dios y el otro ya no quiere buscar de Dios. Entonces, así no hay ayuda mutua y es muy difícil poder seguir adelante. Salomón dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 10, en la segunda parte del verso, que si uno cae de los dos, el otro puede darle la mano y ayudarle. Hay momentos en que cae ella y él la levanta. Hay momentos en que cae él y ella lo levanta. De eso se trata, que siempre será mejor ser dos a ser uno. Cuando Salomón dice, porque el que cae y está solo, ese sí está en problemas. Aquel que cae y no tiene quien lo levante, no tiene quien lo ayude, quien lo amonese, quien lo anime, ese sí está en problemas. Pero bendito Dios, gracias al Señor, porque Él logra visualizar, logra anticipar que Adán en determinado momento de su vida, como le puede pasar a usted y me puede pasar a mí, va a llegar una circunstancia de peligro que necesitamos en ese momento tener a alguien que nos ayude a preverla, que nos ayude a anticiparla, que nos ayude a esquivarla. Por eso es que entonces entramos al tema de la ayuda idónea. En el hebreo original, Génesis capítulo 2, versículo 20, nos dice: y dio el hombre nombres a todo cuadrúpedo, y a toda ave de los cielos, y a todo animal del campo. Mas para Adán no se encontraba ayuda que le fuera idónea. Ayuda idónea en el texto original hebreo quiere decir la frase, hay una frase que se llama Eser Kenegdo, que ha sido muy complicado traducirla a nuestros idiomas para poder hacer una interpretación correcta de esa frase. Entonces, como no existe en el español cómo traducir Eser Kenegdo, y ahora vamos a hablar acerca de qué quiere decir Eser Kenegdo, entonces esa frase se tradujo como ayuda idónea. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18, nos dice: y dijo el Eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Eser Kenegdo. ¿Qué quiere decir Eser Kenegdo? Porque eso es importantísimo que usted y yo lo podamos entender en esta noche. Eser Kenegdo, después de esa breve pausa. ¿Qué?
Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo y en audio y video, estamos transmitiendo a través de Vino Nuevo Radio, su emisora online. Usted puede buscarnos a través del internet. Y también estamos transmitiendo a través del perfil de Ministros de la Palabra, un tema que hoy hemos denominado el sexo como creación de Dios. Será una seguidilla de temas que muy probablemente nos va a llevar el próximo viernes y también el próximo domingo. Tenemos que hablar acerca también de la perversidad sexual, cómo el hombre ha torcido el plan original de Dios. Y en esta noche estamos hablando acerca del sexo como creación de Dios. Yo quiero saludar en esta noche a aquellas personas que nos están dando su preferencia, han invertido tiempo con nosotros para escuchar de la palabra del Señor, y esperamos devolverle ese esfuerzo que han hecho para escuchar la palabra del Señor a través de las Escrituras. Nuestra hermana Marta Dimas, como siempre, una fiel escucha de estos temas que desarrollamos en nuestro espacio En Paz Me Acostaré, los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche. Francis Oramuno está conectada también con nosotros. Nuestra hermana Doris Alfaro, Dios te bendiga, hermana Doris. También nuestra hermana Vanessa Rodríguez está reportando su sintonía, así como otros hermanos que están también a través del audio y también a través del video. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, muy complacido de que usted nos esté acompañando en esta noche. La creación de Dios es hermosísima. Dios ve que todo ha sido bueno, a excepción de algo. Hay algo que no es bueno, y es que el hombre esté solo. Por tanto, Dios se anticipa algo que le puede acontecer al hombre en el futuro y que va a necesitar que alguien lo apoye, lo anime, le ayude, le enderezca tal vez el camino torcido. Eso es una ayuda idónea según la interpretación al español del original hebreo. ¿Qué quiere decir eser kenegdo? ¿Qué quiere decir eser kenegdo? Eser quiere decir ayuda. Y kenegdo quiere decir enfrentada a él o en su contra. Por eso es que en el idioma español, querido hermano y querida hermana, nosotros no tenemos una palabra que pueda hacer referencia a ambos significados juntos. Por eso es que el kenegdo se tradujo como ayuda idónea. Pero en el hebreo original, lo que se pretende es que esa ayuda enfrente al hombre o se ponga en contra del hombre. Vamos a decirlo de una manera más clara y más diáfana para que todos lo podamos entender en esta noche. ¿Qué quiere decir ayuda idónea? Porque lo hemos interpretado mal desde los púlpitos. Hay pastores y pastoras que lo han traducido mal, lo han explicado mal. Ayuda idónea no es ni quiere decir que haga lo que a mí me dé la gana, que me soporte lo que tiene que soportarme, que me diga sí a todo, que no me haga caras, que no me regañe, que es lo que yo digo y punto. Se ha predicado en muchas iglesias acerca de esos significados sobre el concepto de ayuda idónea, pero yo quiero que usted en esta noche aprenda que ser kenegdo, o la traducción de ayuda idónea, es muy diferente a lo que se nos ha predicado o se nos ha enseñado. Y es que lo que la palabra de Dios quiere decirnos de una manera correcta es que si las acciones del esposo son acordes al propósito declarado en la visión de que Dios le ha otorgado como familia, entonces si sus acciones van acordes al propósito de Dios, la mujer se convierte en una ayuda al hombre que lo anima, que le añade confianza, que esfuerza a su marido. Si el hombre se encuentra dentro del propósito de Dios, la mujer lo ayuda, lo anima, lo acuerpa. Pero también
ayuda idónea debería traducirse correctamente de que si el hombre pierde esa visión, entonces si el hombre se mueve de la línea original o del propósito original de Dios, es cuando la mujer tiene que entrar y ponerse en contra del hombre y le tiene que recriminar su actitud y le tiene que recriminar su acción y lo va a encaminar o lo va a motivar o a encauzar para que el hombre adopte aquellas decisiones que lo hagan volver a encontrarse por la senda correcta. Hermano y hermana, ayuda idónea es, si el hombre se encuentra dentro de los propósitos de Dios, la mujer está con él. Si el hombre se aparta de los propósitos de Dios, la mujer tiene que enfrentarse, tiene que advertir al hombre, hacerle ver los errores que está cometiendo, para que el hombre entonces se vuelva a reordenar y se vuelva a encauzar en el camino correcto. Ese es el concepto correcto de ayuda idónea. No es decir a todos sí, sino que es apoyarlo cuando está con Dios y llamarle la atención cuando vea que se quiere salir de los propósitos de Dios. Por eso es que también tenemos que tener claro en esta noche, querido hermano y querida hermana, que la mujer no fue formada para ser asistente del hombre. La mujer no es un asistente del hombre. Ese concepto machista que hemos tenido a lo largo de 6,000 años ya desde la creación del hombre, han sido muchísimos siglos que hemos estado viviendo donde consideramos a la mujer como menos. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tal ultraje de la mitad de la población sobre la otra mitad de la población. Ahora hablamos de ultraje sobre personas negras, hablamos de ultraje sobre personas asiáticas, hablamos de ultraje sobre latinos. Pero nunca en la historia de la humanidad ha existido un ultraje tan grande de la mitad de la humanidad hacia la otra mitad, o sea, del hombre hacia la mujer. Y por eso es que tiene que quedarnos claro en esta noche, y esto es para los hijos de Dios e hijas de Dios. Existen en ese momento muchos cristianos que son machistas, que tienen a la mujer totalmente relegada, que tienen a la mujer totalmente arrinconada. No puede hablar, no puede expresarse, no puede decir nada. Hasta en nuestras iglesias, durante muchísimos años, yo me crié en el Evangelio desde hace más de 50 años, y yo pude palpar cómo nuestras mujeres eran denigradas en nuestras propias iglesias. El tema de pantalones, el tema de no hablar, el tema de las chancletas, el tema del maquillaje. Muchas mujeres fueron ultrajadas hasta en nuestras propias iglesias y menoscabadas. Y tenemos que entender en esta noche, querido hermano y querida hermana, que la mujer no fue formada para ser una simple asistente del hombre, para decirle que sí al hombre, para mantener la boca cerrada. Porque cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 27 al 30, nos queda clarísimo que Dios le da mandatos e instrucciones al hombre al mismo nivel que a la mujer. El hombre no es más que la mujer no es menos que el hombre. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 30. Fue así como Dios creó al hombre y a la mujer, o sea, en un mismo nivel, y dice que les dio esa bendición. No se la dio solo al hombre y no se la dio solo a la mujer, se la dio a ambos. Dice que Dios se las dio, y dentro de las instrucciones que Dios le da a los dos por igual, una es: quiero que dominen. Está en plural, es una conjugación en plural. Quiero que dominen. O sea, el hombre y la mujer al mismo nivel tenían que dominar a las aves del cielo, a los peces del mar y a todos los seres vivos. Y luego sigue diciendo Génesis 1, 27 al 30. Y les dijo, o sea, a los dos: hoy les entrego a ustedes, no a usted Adán, no a usted doña Eva, les entrego a los dos toda planta que da semilla, todo árbol que da fruto, todo eso les servirá de alimento. Entonces, amado hermano y amada hermana, saques ese chip de la cabeza
de que solo los hombres son los que tienen la última razón, solo los hombres son los que tienen las posiciones de renombre en las iglesias, que es lo que el hombre diga. Olvídese de ese cuento. Dios le ha dado responsabilidades compartidas tanto al hombre como a la mujer. La mujer no es una asistente del hombre, porque para el hombre la mujer es su otro igual. Es que yo no logro entender cómo seguimos enseñando de una manera tan errónea en nuestros púlpitos, en nuestras iglesias, nuestros líderes religiosos siguen enseñando de una manera tan incorrecta y siempre relegando el papel de la mujer a aquellas participaciones eclesiales o habilidades muchas veces menoscabadas, siempre debajo del hombre. Eso lo hace el hombre natural y el hombre carnal, pero el hombre espiritual no se comporta de esa manera, porque el hombre espiritual ve a la mujer como su igual. El propio Adán en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 23, Adán dice: el hombre dijo, al fin, esta, hablando de Eva, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, la llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. Otras versiones dicen, la llamaré varona, porque fue sacada del varón. La mujer acaba de ser creada de el hombre, de una costilla del hombre. Entonces, cuando Adán ve a esta mujer, expresa personalmente, y así queda plasmado en Génesis 2:23, que dice, al fin, esa es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso es que en hebreo, el original hebreo, la palabra mujer se forma de la palabra hombre. Por eso es que se tradujo como varón y varona, como hombre y mujer. La palabra mujer en el hebreo original se forma de la palabra hombre. Mujer, hombre, hermano y hermana, perdóneme pero discúlpeme. La Biblia no me habla de un tercer género, de un cuarto género o de una relación que no sea entre hombre y mujer. Para concluir este concepto de ayuda idónea, que tiene que quedarnos totalmente claro en esta noche, es que entonces, siguiendo la línea de pensamiento de todo lo que hemos hablado respecto a la ayuda idónea, Génesis capítulo 2:18 nos dice, le haré un poder, está hablando de al hombre, le haré un poder que es una fuerza o un socorro. Vean qué lindo esto. La mujer se convierte en una fuerza para el hombre, para seguirlo apoyando, para seguirlo animando, para seguirle para estar brazo a brazo con él, al lado de él, como dice nuestra hermana Doris Alfaro aquí en un comentario que estoy leyendo, la mujer estará al lado del hombre, nunca detrás del hombre. La mujer estará al lado del hombre como esa fuerza, como esa ayuda, o también se convertirá en un socorro del hombre. La mujer puede llegar en determinado momento a socorrer al hombre. Sabe que su hombre está en peligro, sabe que su hombre está en afrenta, su hombre puede estar listo para tomar una mala decisión, y por eso es ahí que Dios ha creado a la mujer con esa despertiz, con eso que los hombres definitivamente entendemos que no tenemos. Entonces, ese poder que Dios le ha creado al hombre a través de la mujer será digna de estar al lado del hombre. ¿Digna para qué? Para que lo esfuerce a continuar con los propósitos. Si el hombre está dentro de los propósitos, caminos de Dios, la mujer tiene que apoyarlo. Por supuesto que tiene que apoyarlo. Pero si el hombre se sale de esos caminos, la mujer es llamada a corregirlo. Por eso es que la mujer tiene un papel sumamente importante en la relación marital. El mismo Jesús, hablando de la persona más importante en su vida y en mi vida, en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, hace una ampliación
refrenda lo que hemos estado viendo en el libro de Génesis, aclara, normaliza cuando dice. Hay una respuesta de parte de Jesús, Mateo capítulo 19, versículo del 4 al 6. ¿No han leído que el Creador desde el principio hizo al hombre y a la mujer? Hermano, cuando se encuentra, hermana, cuando se encuentra en la Biblia expresiones idénticamente iguales, unas que refrendan otros pasajes que están en la Biblia, si usted lo ve 2, 3, 4 veces, es porque es importante que nosotros lo entendamos tal y como es. Porque usted podrá decirme, bueno, varón y hembra, eso lo decía el Génesis. Pero déjeme decirle que aquí en Mateo 19, Jesús lo está volviendo a retomar, lo está validando. No es que el Antiguo Testamento sea una mentira, no es que el Antiguo Testamento sea algo anticuado. Al contrario, el Nuevo Testamento valida el Antiguo Testamento. Y si el Antiguo Testamento dice varón y hembra, Jesús mismo lo está refrendando cuando dice, ¿no han leído que el Creador desde el principio hizo al hombre y a la mujer? No al hombre y al hombre, no a la mujer y a la mujer, no al hombre, hombre, mujer, no mujer, mujer, hombre, o tantas disparatadas que el enemigo ha impulsado y que muchos se las han creído y que las están practicando. Hombre, mujer, en una relación de pareja no cabe otro tipo de género. Es un hombre y una mujer. Punto. Y es muy lamentable cuando nosotros caemos en la complacencia, en el acostumbramiento, en la permisividad de dejar pasar eso de lado, hacernos de la vista gorda y todos vivir felices y contentos. Jesús dice hombre, mujer. Entonces continúa diciendo Mateo 19. Por esta razón, el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa. No dice que el hombre se va a unir a otro hombre o que la mujer se va a unir a otra mujer. La Biblia dice, el hombre deja papá, mamá, para unirse a una mujer. Y los dos, hombre y mujer, se convierten en un solo ser. Esto es el plan original de Dios, esto es lo que Dios ha establecido y esto es lo que a Dios le agrada. Que el hombre y la mujer hoy en día estén haciendo otro tipo de relaciones, eso no tiene nada que ver con el plan original de Dios. Y con todo temor y temblor tengo que decirlo en esta noche, querido hermano y querida hermana, cualquier otro tipo de relación que no sea entre un hombre y una mujer está fuera de los planes originales de Dios y tenemos que llamarlo como su nombre. Esto es pecado. Así dice Jesús, ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún ser humano lo separe. Hermano y hermana, hay muchas instrucciones conyugales en la Biblia, tanto para el esposo como para la esposa. Y es importante que nos quede claro nosotros en esta noche que la relación original de Dios, la relación original de pareja, única y aceptada por Dios, es entre un hombre y una mujer. Cuando vamos al libro de Tito, en el capítulo 2, versículo del 4 al 5, el apóstol Pablo expresa, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a vivir, y a sus hijos, y a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Vean, habían 5 instrucciones claras del apóstol Pablo respecto a lo que se aspiraba que una mujer hiciera en el seno del hogar. En primero, la mujer ama a su esposo, el esposo ama a la mujer. No encuentro otro tipo de relación que no sea la del hombre y la de la mujer. Y la instrucción para la mujer es amar al esposo, vivir sabiamente,
ser pura, trabajar en su hogar, hacer el bien y someterse a sus esposos. 6 instrucciones. También el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 3, también le da instrucciones al hombre, porque no solo se vale que hayan instrucciones para la mujer, también hay instrucciones para los varones. Por ejemplo, en ese pasaje que estamos mencionando, dice el apóstol Pablo, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23, el apóstol Pablo da otras instrucciones para la mujer cuando le dice que las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces, el hombre que se somete a Cristo, que es la cabeza, tiene la autoridad de que la mujer se someta a él. Y aquí es donde volvemos a entrar otra vez en el concepto de ayuda idónea. Si el hombre no está sujeto a Cristo, la mujer no está obligada a estar sujeta al hombre que no quiere nada con Cristo. Y en eso tenemos que ser totalmente claros. Y aquí es donde el papel de la mujer es tan importante en ir a buscar a ese hombre, recriminarlo, reprenderlo, hacerle ver la situación con el amor de mujer, el amor de esposa, y devolverlo por la senda correcta. El apóstol Pedro también hace una referencia en el capítulo 3 de su primera carta, en el versículo 7. Ustedes, esposos, sean comprensivos. Traten cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, así nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿Por qué muchas oraciones de los hombres no llegan delante de la presencia de Dios? Porque el hombre no trata con el respeto que la mujer necesita ser tratada. En algunas traducciones dice como vaso más frágil. Bueno, la traducción que yo tengo aquí dice que la mujer es más delicada y requiere entonces de parte del hombre un trato más especial hacia ella. El mismo apóstol en Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, le dice a los esposos que amen a la esposa, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a ella. El esposo debe amar a la esposa, así como ama su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo. Todo lo contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo cuida a la iglesia. Yo quiero terminar esta primera parte de este mensaje en esta noche, dejando totalmente claro, hermano y hermana, que el único formato sexual que Dios autoriza y bendice, no hay otro. No me venga con el cuento de que la Biblia como que unas cosas sí y que como unas otras cosas como que es muy dura. Perdóneme, pero discúlpeme y le vuelvo a decir lo que le dije en un principio. O me acepta la Biblia completa o no acepta nada. Dios no le va a permitir que usted acepte unas cosas y otras no. Si usted le añade algo a la Biblia, dice que Dios le va a añadir todas las plagas de las copas de la ira de los últimos tiempos. Si usted le quita algo a la Biblia, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. Así es que en esta noche está advertido y está advertida. El único formato sexual que Dios autoriza y bendice, en primer lugar, es lo que conocemos como heterosexual. Dios solo puede bendecir y autorizar una orientación sexual caracterizada por el deseo y la atracción a personas del sexo opuesto. Al hombre le gusta a la mujer le gusta el hombre. Punto. Y dentro de ese formato que Dios autoriza y bendice, también tiene un concepto importantísimo que no podemos perder de vista, y es aquello que llamamos monogámico. ¿Qué es monogámico? Es una relación amorosa y sexual exclusiva entre un hombre y una mujer, heterosexuales, o sea, aquellos que mantienen un vínculo, que están vinculados en el matrimonio. Eso es lo único que Dios
va a aceptar que sea heterosexual y que sea monogámico. Aquí no caben tres, aquí no caben cuatro, aquí no caben cinco. Es un tema de dos, un hombre y una mujer. Un hombre que le gusta a las mujeres, una mujer que le gusta a los hombres, y que ambos se encuentran en una única y exclusiva relación donde ahí no entra nadie más. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra, por la claridad con que tu palabra, Señor, nos ha hablado. No hay otra manera de interpretar y de decir las cosas que no sea a través de lo que tú has establecido en las Sagradas Escrituras. Permite, Señor, que podamos abrir nuestro entendimiento, que podamos atesorar tu palabra, que podamos revertir todos aquellos mitos y creencias erróneas que no se ajustan a la verdad, y que podamos a partir de esta noche poner en total claridad aquellas situaciones que consideramos que no están bien, que tienen que mejorarse, aquellos asuntos que hemos asimilado como buenos y que tu palabra no los acepta. Gracias porque es tu palabra la que ha corrido en esta noche, no ha sido sabiduría humana, y pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos protejas, nos ayudes, nos hagas reflexionar en esta noche. Yo reflexionaré por mí mismo, que cada uno de mis hermanos reflexione por cada uno y por sí mismo. Yo no soy llamado en esta noche a juzgar a nadie, a señalar a nadie, simplemente yo debo mirarme a mí mismo, sacar el tronco de mi ojo y permitir que cada uno de mis hermanos puedan revisar sus propias pajas. Gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí estudiando tu palabra acerca de este tema tan controversial, pero a la vez tan santificado dentro de tu plan y propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito, hermano y hermana, para que el próximo viernes a las 8 de la noche continuemos con este tema, y también vamos a introducirnos entonces a hablar acerca de la perversidad sexual. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Lo veremos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Quédese con nosotros en esta su emisora web Vino Nuevo Radio, y si el Señor lo tiene bien, este viernes a las 8 de la noche seguiremos con este hermoso tema. Le bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.